personas a recibir a Juventino Rosas. El dictamen, 3,000 personas a recibir a Juventino Rosas, el compositor más famoso del mundo. El compositor más famoso del mundo. Qué curioso. ¿Recuerda a Pepe cuando nadie lo conocía? Sí. Aquella noche que yo le invité a casa de doña Calista. Diablo de Juventino. Qué vergüenza me hizo pasar con ustedes. ¿Se acuerda, don Juan de Dios? ¿Cómo no me voy a acordar? Si es uno de los recuerdos más gratos de mi vida. ¿Es esta la casa de doña Calista, la benefactora de los artistas? Sí, señor, pero no es prudente que pueda entrar en esas condiciones. Pues en esas condiciones le voy a romper a usted la nariz. Pero señor, yo le suplico, por favor. ¿Qué sucede, Guadalupe? ¿Quién grita? El señor Juventino Rosas. Sí, señor. Juventino Rosas. Caballeros, buenas noches. ¿Qué has venido en ese estado? Ya sabes que no me gusta andar con fingimientos. Toma. Yo me presento como soy. Juventino. Un momento. ¿Me invitaste a tomar o qué? Sí, hombre, sí. Aquí podemos tomar todo lo que queramos, pero tenemos que pagar todo lo que bebamos, ¿no es así? Pagamos con lo que el arte nos ha dado. Ah, sí. Pues a mí me ha dado puros disgustos. ¿Quieren uno? Ni lo mande Dios. ¿Qué cosas dice? Con su permiso, un momentito, ¿eh? Doña Calista. Señores, vamos a tener el honor de escuchar a Juventino Rosas, virtuoso del violín, a quien la música ha brindado sus mejores galas. No, Pepe, no, hombre. La música ya murió para... Maestro Longhi, ¿quiere hacer favor de acompañar al señor Rosas? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. No, dame una copa. Bueno, mira, toca y podrás tomar todo lo que tú quieras. ¿Y qué va usted a tomar, maestro? Digo, ¿y qué va a tocar? No creo que usted pueda tomar lo que yo tomo, ni tocar lo que yo toco. Ah, caray. ¿Y por qué? Porque no sé lo que va a tocar. Bueno, cuando menos trataré de seguir lo que usted toque. Tratará, ¿eh? Conste que trato. Esa preciosidad que nos tocó. De autor desconocido. Hombre, ya decía yo, sí. ¿Qué no es tuyo? Pues es lo que dije, hombre, de autor desconocido. Maestro Morales. Pues lo felicito, maestro. Pero es precioso lo que ha tocado. Primoroso. Este es el violinista de quien tanto le hablé. ¿Cómo lo encuentra, maestro? Muy borracho. Eso que acaba de tocar nadie lo había oído antes. Ni nadie lo volverá a oír. ¿Por qué? Porque es un loco que en sus momentos de desesperación rompe todo lo que hace. Mire, yo he logrado rescatar esto de la basura. Con permiso. A mí me parece muy bueno, maestro. Ah, caray. ¿Un concierto para violín? Sí. Si así toca con copas, ¿te imaginas cómo tocará en su cinco? Bueno, eso ya lo veremos en los ensayos. Eso quiere decir que... Con permiso. ¡Juventino!
Con permiso, con permiso. Juventino, don Marcial Morales te acepta para su orquesta. Yo no quiero nada con la música. Oye, pero... El terreno... un traidor. ¿El Juventino? ¿Cuánto es? 8 centavos, ¿para qué te ofrezco? 8 centavos? Pues te voy a dar... Te voy a dar los 8 centavos porque son flores para Lolita. ¡Adelante! ¿Qué pasa? ¡Ay, qué pena, señor! Pero usted dijo adelante. Eso que trae mi ropa, ¿verdad? Sí, está planchada. ¿Se la llevo? No, no, no se moleste, yo voy por ella. Nomás no abra los ojos. Ya puede abrirlos. Con permiso. Perdóneme, señorita. ¿Qué, usted me desvistió? Me lo manda Dios. Fue Guadalupe. Ah. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Perdóneme, señorita, pero ¿quién es Guadalupe? ¿Alguna hermanita suya? No, Guadalupe es el criado. Ah, vaya. ¿Qué le pasa? Este maldito cólico. Necesito tomar alguna copa de... algo. Una copa no, un vaso entero. Gracias. Pero de leche. No, leche no. Necesito algo que... raspe. ¿Qué se gana con seguir tomando? Usted que sabe lo que trae uno dentro. Todos tenemos penas. Unos excepciones, otros enfermedades, otros la pobreza. ¿Qué va a saber de pobreza una persona que vive rodeada de todo este lujo? Ah, pero usted cree que yo... No, yo soy la hija de don Marcial Morales, el director de la orquesta que lo contrató a usted. ¿A mí? Sí. Ahora dígame si sabré hablar de pobreza. Con permiso. Buenos días, Macarena. Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Lolita. ¿Cómo amaneció? Muy bien, Lolita. Ay. ¿Qué? Tiene las narices muy frías. Buenos días. Buenos días, doña Calixta. Qué galante. Le trajo flores. Qué lindas, pero nos hubiera molestado. No, no, si no es ninguna molestia, doña Calixta. Voy a ponerlas en agua. A ver, ¿cuándo me regala flores a mí? Si usted quiere ahorita mismo. No, si era broma. ¿Cómo cree que me atrevo? No, Pepe. ¿Para qué bajó si ya le iba a subir el desayuno? No tengo hambre. ¿Cómo amaneciste, Juventino? Con un humor de los demonios. Así es que no se te ocurra venir a sermonear. ¿Por dónde se sale? Por ahí. Pero espere. En vez de echarle indirectas, debería darle las gracias por conseguirle trabajo. Tenga. Tome esto. Ah, entonces tú eres el que me metiste en este lío. Señorita, ¿qué me dio usted? Leche. ¿A qué le sabría si yo le diera traición un vaso de tequila? ¡Qué horror! ¿O veneno? Ah, veneno. Así me sabe su leche. A ver si con un poco de esto le sabe mejor. ¿Qué es eso? ¡Coñac! Aquí usted, doña Calixta. Para servirle. Pues sírvale, por favor. Doña Calixta, poco veneno no mata. Es un honor para mí conocerla, señora. Y para mí tener como huésped a tan gran artista. Nada menos que a Juventino Rosas, el primer violín de la orquesta que acompañará a la Peralta en su gira. ¿Yo? ¿A la Peralta? Sí, maestro. Y no olvide que esta noche nos deleitará en la fiesta. ¿Cuál fiesta? Ah, claro, que si no quieres cumplir la palabra que diste, entonces... ¿Que yo di mi palabra? Bueno, pues si la di, la cumplo. Bien hecho. Bueno, con permiso de ustedes, voy a que le preparen el baño. Ven, Macaria. Óyeme, Pepe, explícame esto, por favor. Con permiso. Así es que no puedes hacerme quedar mal. Sí, pero ¿con qué violín, hombre? Juventino. No me digas que... en la cantina. Lo empeñaste. ¿En cuánto? Pues... entre 5 y 15 pesos. Mira que entre 5 y 15 hay 10. Para el caso lo mismo, ¿cuánto traes? ¿Eh? Pesos centavos. ¿Ya ves? No habrá violín. Sí habrá violín. Maestro Reina, venga conmigo. Y usted, dese un baño que parece oso. Esta noche vendrán muchos ricos
Y no pocos tontos, en la buena acepción de la palabra. Mire nomás qué maravilla. Asombroso. Esta claridad es única. ¿Y sus ojos? ¿Cuáles ojos? ¿Qué está viendo? Le hablo de este cuadro de Pruneda. Pues eso le hablaba yo. ¿Pero ha visto usted este cuadro? ¿Será posible que haya existido alguna vez una mujer así? Existe. ¿El violín de usted? Sepa Dios. ¿No se acuerda dónde lo dejó empeñado? Pues no sé si en las 15 letras o en los recuerdos del porvenir. Ando uno por tantas partes. Falta que lo haya perdido. Lo malo es que al pobre de Pepe Reina se le va a parecer el diablo con mi papá. ¿Qué habla mi papá? Última vez que esto ocurre. ¿Por qué se comprometió a tocar si no tenía violín? Por bruto. Pero si quiere me voy. Ya está contratado y ahora se amuela. Aquí se van a acabar sus borracheras, porque en mi orquesta hay respeto y disciplina. Ah, y le pagan a uno por tocar, no por estar aplastado. Que ya viene la presentación de Juventud. Yo no sé partir. Entonces siéntate. Está bien, papá, pero no te enojes. Señores, antes de pasar a admirar los cuadros de mis amigos artistas, quiero que ustedes escuchen las primicias de una obra misma que va a interpretar la orquesta acompañando a su compositor, Juventino Rosas. Un momento, señora, creo que hay alguna confusión. Yo no traje ningunos papeles. Usted no, pero don Marcial sí. Los papeles que tú tiraste los recogí yo y los instrumentó don Marcial. Pepe, si los tienes, ¿por qué no sirven, hombre? Pepe Reina, váyase a su sitio. Sí, señor. Usted tire ese cigarro. Thank you.
y compone asombrosamente. Sus notas llegaron a mi corazón. ¿De veras? Uh-huh. Muchas gracias. Permítanme presentarles al embajador de Turquía. Con su permiso, Juventino. Papacito, ¿no te tomas un merengue? Sí, merenguitos y pastitas, no, mijita, eso es muy fino para mí. Mira, a ver si hay por ahí unos chicharroncitos. ¿Chicharrones aquí, papá? Aquí, sí, ya los ves tan estirados. Pues nomás ven los chicharrones y se encogen. ¡Pastelito, Pepe! Gracias. ¿Por qué no? Te quería decir que yo ya no soy tan joven como para encender un volcán, pero si tú quisieras, mi pobre corazón no ha querido a nadie. Soy un pobre solterón que a nadie le importa, pero tengo unas ganas de importarle a alguien. Tú me comprendes, ¿verdad? ¿Eh? Ay, perdóneme. ¿Qué decía usted? No. En tonterías. No tiene importancia, Lolita. Salud. Ya no traigas esa cara de mártir, hombre. Si dijo don Marcial que seguirías en su orquesta. ¿Cuál cara? Si vengo contento. Ahora verás, en la gira de la Peralta nos vamos a tratar de ganar dinero. Pepe Reina, ya no vuelvo a emborracharme. Se acabó el vino para siempre. No se acabó, por más que tú has hecho lo posible por acabártelo. Ya hablo en serio, hombre. Voy a trabajar como un desesperado. Necesito ropa, casa, todo para merecerla. Ella tiene que ser mía. ¿Ella? Sí, la hija del embajador. Ay, ay, ay. Mira, vete para tu casa a preparar el equipaje y tápate la cabeza porque el sereno... Pues muy malo para el cerebro, viejo. ¿Cómo me das lástima? ¿Por qué? No conoces el amor. Pepe Reina, no lo conoces. Es el que no me conoce a mí. No voy a la gira, no voy. Ya parece que contigo así de enfermo voy a ir. Hijito, tú mismo has dicho que la música, con todo lo ingrata que es, está antes que nada. Pero no antes que tú, mamá. Ya me siento bien. No, mamacita. Bastante estarugada se ha hecho para todavía dejarte así abandonada. Juventino, eres un artista y cuando Dios pone en el alma de un hombre ese soplo divino, ya no se pertenece a sí mismo. Ir contra el arte es ir contra Dios, porque es lo más bello. Pero, mamá, ¿cómo quieres que... Además, siento que ha llegado el momento de tu triunfo.
De gloria que son tan suyos. Son de nuestro México, Juventino, porque tú y yo somos mexicanos en los que nadie cree. Y mira, oye eso. Sigue estudiando, muchacho. Tu inteligencia te ayudará para llegar a ser una gloria de nuestra patria tan menospreciada. Muchas gracias, señora. Con permiso. ¿Y usted no me felicita? ¿Por qué está chillando, eh? Ella murió orgullosa de tu gira con la Peralta. No es que por causa de su gira abandoné a mi viejita. Váyase, doña Carita, váyase. Está bien, Juventino. Yo venía con todo mi corazón a tratar de consolarte. Pero me corres. Con tu permiso. No te enojes. ¿Se te acabó el vino? Yo te convido. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué, Juventino? Voy a escribir una canción a mi madre. Para que todo mundo la cante. Esa va a ser mi venganza contra la música. Todo mundo le va a cantar esa canción a mi madre. Me parece una bella idea. Esa melodía va a ser pura ternura como era ella. Pura bondad, pura tristeza. Aquí tienes papel pautado. Siéntate a escribir. ¿No quieres más vino? No, porque me emborracho, señora. Bueno, deje la botella. Y muchas gracias. También a usted le voy a hacer su canción. Pero no ahorita, ¿eh? Primero a mi madre.
Buenos días. Buenos días, Juventino. Aquí está lo que escribí anoche. No creo que valga gran cosa. Déjame leerlo. El retrato de tu madre. En estas notas se refleja tu desesperación, tu locura, tu dolor, tal vez tu talento, pero no la ternura que era ella. Eso no. Perdone, señor Rosas, trajeron este recado urgente para usted. Gracias. Con permiso, señora. ¿Es algo grave? No, un oficio. Un trabajo. ¿De verdad no es nada serio? No, mire usted. ¿Pero cómo fuiste a hacer eso, Juventino? Y decías que no era nada grave. Es lo mejor. La vida me importa un demonio. Solo así podré olvidar tanta amargura. Con su papel. Está guardado. Los papeles no son para guardarlos, sino para leer en ellos la música que hay que tocar. Es que la parte del pico estaba muy pobre. Y yo la voy arreglando de oreja. Ah, ¿y usted cree que yo escribo las instrumentaciones para que cualquier burro me las venga a arreglar con las orejas? ¡Silencio! ¿Qué sucede, mi teniente? Nada, mi capitán. Que aquí el Chopin este se empeña en no tocar la música que yo escribo. Es que a mí me pareció que yo... A usted no tiene que parecerle nada. Aquí viene a cumplir lo que se le ordena. Es que la música debe ser belleza, arte, mi capitán. No nomás poner notas sin ton ni son. No se le olvide que está en el ejército y que estas indisciplinas le pueden costar muy caro. Está bien, mi capitán. Sas, sígale dirigiendo. Tampoco me va a dar órdenes. Bueno, pues entonces no dirija, hombre. ¡Rompan! ¡Filas! Pero, Juventino, ¿para qué te metiste en mi soldado, hombre? A ver, se olvida, hombre. ¿Y tú cuándo llegaste a México? Ayer. También llegó el maestro Morales con Lolita. Él viene muy enfermo. Vamos a saludarlo. ¿Hasta qué horas tienes permiso? Estoy en franco desde ahorita hasta mañana estas horas. 24 horas de servicio por 24 horas franco. Apenas lo puedo creer. ¿Tú soldado? Tú no sirves para soldado, hombre. Yo no sirvo para nada. No digas eso. Bueno, oye, ¿y qué tal te va con Dolores? Todavía sigo en las mismas. No he podido ver. ¿Y tú y Lolita qué tal? Ya mero me le declaro. Solo que ahora con la enfermedad de don Marcial, pues no lo he creído prudente. ¿Ves? Óyeme, pues que está muy enfermo. Muy fregado. Pero hay otros que están peor y otros que ya se murieron. No, en serio. Hijita, tengo hambre. Ahorita le traigo su atolito. No, qué atolito, ni qué atolito. Yo quiero puerco. Ni lo mande Dios. Usted come puerco y mañana lo enterramos. Qué bien le queda el uniforme, Juventino. ¿Es usted general o coronel? Soy músico. Un pobre músico. ¿Y qué de malo tiene ser músico? Míreme a mí. No he hecho fortuna, pero me estoy muriendo de hambre. No ha de ser para tanto, maestro. Papá, ¿me dijiste que te acordás? Ah, sí, es verdad. Hacen falta músicos para la orquesta del balneario. Un contrabajista. Este soy yo. Oye, me hace falta un violinista. ¿Violín? No... Ya sé. ¿Qué? Voy a conseguir un instrumento en la banda para ir a tocar yo también. ¿Y te dejarán? No, si pido permiso, claro que no. Sí.
Maestro, ¿me permite saludar a unos amigos? Le permito que siga tocando. No se conforma con haber traído una tuba en lugar de un clarinete. Para reforzar los bajos, pues maestro. Pues ándale, vaya a reforzarlos. Efectivamente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoritas. Buenos días. Recibimos su invitación para el baile de palacio. Muchas gracias. Gracias las que a ustedes adornan. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso. Dale. Ahora sí, maestro. Váyase y no se tarde. Con permiso, señores. Señorita Dolores, qué gusto verla. Igualmente, caballero. Muchacha, les presento a... Juventino Rosas para servirles. Tanto gusto. ¿Que ya se le había olvidado mi nombre? Su nombre sí, pero no a usted. Muchas gracias. ¿Irá usted al baile hoy en la noche? ¿Cuál baile? ¿El de palacio? Ah, sí, sí, cómo no. Con permiso. Maestro Rosa, le habla al director de la orquesta. ¿Qué? ¿Quiere que toque? Sí, 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 claro. Pues no traje mi violín. ¿Violín para qué? La tuba. ¿Le gustaría verme tocar la tuba? ¿La tuba? ¿Cómo no? Debe ser gracioso. Bueno. Para no desairar al maestro, voy a tocar ese cacharro en honor a usted. Con permiso. Con permiso. Vamos, muchacha, vamos. ¿Qué te traes, Juventino? Ay, nada, hombre. Oye, ¿quién da las invitaciones para el baile de palacio? Supongo que la presidencia de la República. ¿Por qué? Por nada. ¿Cómo por nada? Por algo ha de ser. Yo tengo que ir a ese baile. ¿Tú? Ahora comprendo que estás completamente loco. Es un violinista admirable. Dicen que domina todos los instrumentos. Es muy guapo, guapísimo. Voy a complacerlo, maestro. ¿Cómo? ¿Cómo? Va a complacerlo, maestro. Ah, bueno, muy bien. Señor padre, me está esperando en el carruaje. Qué lástima, maestro. Me voy. Toca usted admirablemente el tubo ese. No deje de ir al baile. De ninguna manera, señorita. Con permiso. Adiós, profesor. Hasta luego, maestro. Adiós, artista. Adiós, señoritas. Oye, tú, ¿quién es ese tipo? Creo que es el maestro. Ay, pues qué igualado. Maestro, voy a dejar este abanico. Óigame, ¿dónde va? Señor presidente, ¿me echará? Perdone, mi capitán. Buscaba una señorita. ¡Alto! Tengo que darle una noticia. Tenemos que salir inmediatamente para San Luis. Hubo un levantamiento y le tocó a nuestro batallón ir a combatirlo. Arregle sus cosas y esté puntual en el cuartel. Sí, mi capitán. A ver, maestro. ¿Qué te inspira esta dama? Nada. A mí la que me inspira es otra mujer. Qué lástima. Porque a esta le gusta mucho la música. Usted dijo que tenía la idea para conseguirme la invitación para el baile de palacio, ¿no? Pues sí,
pero por lo visto está fallando. ¿Sabes quién es esta señora que a ti no te inspira nada? ¿Quién? Doña Carmelita Romero Rubio de Díaz. La esposa del señor presidente de la República. ¿Cómo no me va a inspirar? ¿Quién dijo eso? Nomás no vayas a escribir una sinfonía ni cosas complicadas. ¿Entonces? Lo que más nos gusta a las mujeres es lo sencillo. Haz un vals. Muy bonito. Te lo trajo Calixta, ¿verdad? Ajá. ¿Sigues haciendo de tu casa un hervidero de haraganes? Te prohíbo que hables así de mis artistas. Si a ti te encanta el wiri wiri, hombre. ¿Y ahora qué quieres? ¿Crees que cada vez que vengo a verte es para pedirte algo? Claro que no. Claro que sí. Necesito una invitación para que pueda concurrir al baile de palacio el compositor de ese vals. ¿Quién es? Soy yo, Pepe. ¿Tú, Lolita? Sí, me mandó un papá que le avisara que andan buscando unos soldados a Juventino, que ya fueron a la casa y dejaron este papel. Gracias, Lolita. ¿Te gustas pasar? No, no, si ya me voy. Sí, es mejor. Es mejor que no te vayan a ver por aquí. Sí, adiós. ¿Ya puedes salir? ¿Quién era? Lolita, que te trajo este diploma. No, te lo voy a leer. Se suplica a las autoridades civiles y militares que en el lugar donde se encuentre se ha prendido Juventino Rosas, del sector del ejército que se robó una tuba propiedad de la nación. ¿Y ahora? Pues yo necesito un traje de etiqueta para el baile. ¿Pero quieres más bailes todavía? El de palacio, señor. No digas tonterías. Además, un traje de etiqueta costará como 35 pesos. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? No, Juventino, no. La tuba es propiedad de la nación. Yo la iba a regresar. Pero no dicen que me la robé. Yo no voy a hacerlos quedar mal. Juventino, tú no tienes remedio. ¿Y si en el baile te reconoce don Porfirio? Recuerda que me echaste al agua. Muy mala suerte sería que entre tanta gente me reconociéramos. Además, buen cuidado tendré de que no me vea. Yo procuraré esconderme. Con permiso, señorita, muy buenas noches. Señor Rosas, ¿lo conocen ustedes? Beso sus pies, señores. Tanto gusto. Encantada, caballero. Tuve el honor de guardar algo suyo que olvidé en la alberca. ¿Mi abanico? Qué bueno que lo haya recogido, porque es un recuerdo muy apreciado para mí. En la primera oportunidad se lo llevaré a su casa. Maestro, la señora esposa del señor presidente le ruega vaya un momento. ¿La señora esposa de...? Del señor presidente de la República. Iré enseguida. ¿Me permite? Con mucho gusto. No lo haga esperar a doña Carmelita. Con permiso. ¿Quién es ese muchacho tan guapo? ¿Es hijo de alguno de los ministros? Es un gran artista. ¿No sabe usted para qué me quiere? No, señor. Es el señor presidente el que me manda a llamar, ¿verdad? No, señor. Juventino. Buenas noches, doña Calista. Ordene usted, señora. Quiero darle las gracias por su precioso vals. Le tenemos preparada una sorpresa. Venga usted. Porfirio, este joven es el autor del vals que tanto alabaste. Muy bonito. Muy bonito.
Pero yo a usted lo conozco. Yo también a usted, señor presidente. Fue en la... No me diga dónde, no me diga. ¿No sería en la inundación de León? No, señor presidente. Ya sé. Fue en un viaje por mar, ¿no? No, señor presidente, no fue en el mar. Señoras y señores, por orden de la señora esposa del señor presidente, me voy a permitir presentar a ustedes al gran compositor Juventino Rosas, quien cantará, acompañándose al piano, el hermoso vals Carmen, dedicado a la propia señora por su autor. ¿Ese señor se equivocó, señora? ¿Yo soy violinista? No toco el piano. ¿Algo? ¿No canta? Algo, pero la melodía no tiene letra. ¿Y no improvisa? Algo. Pues cántenos algo, que la concurrencia se cansa de aplaudir. Sí, señor. Ande. Con permiso, señor. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿No saben ustedes dónde lo conocí? Es la ocasión que yo buscaba con ilusión para ofrecer mis ensueños cantándole a usted. Temblando estoy con el miedo de aquello que espero. Y sabe Dios si se apiaden aquí de mí. Tened piedad, perdóneme usted, yo no sé rimar. Lo doy con devoción. Yo quisiera poner ante usted los luceros y ser trovador. Más comprendo que nunca podré alumbrar con luceros ese sol. Oh, sol de amor, de un artista que vive el dolor. En este vals las palabras en vano pretenden decir a ti el cantar de mi corazón. Señora. Muy hermosa letra. Te lo dije, es un artista completo. Lo mismo toca que improvisa. Muy amable. Le felicito, señor Rosas. Es usted un gran músico. Yo sabía que tocaba todos los instrumentos, pero no sabía que cantara tan bonito. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Ya sé. Fue en la tromba de Tizayuca. No, señor presidente, no fue en la tromba. Pero ando cerca. Más o menos. Tengo idea que fue un día que llovía muy fuerte. Pero ya daré. Ya daré. ¿Me permite el honor de bailar con su hija, señor? ¡Oh, con mira, Boris! ¡Bailí! ¿Piensa dejar pronto México? No, nunca. Es un país que me encanta.
Es más, tengo el propósito de casarme con un mexicano. ¿De veras? Aquí todos son artistas. Cantan, tocan, sienten la vida hondamente. Gracias, muchas gracias. Su música ha cautivado a todas las muchachas. Un favor que usted me hace, Dolores. Perdón, señorita Dolores. Llámeme así, ¿qué? ¿No le gusta mi nombre? Es muy bonito. Dolores. ¿Podría inspirar una canción? ¿Una sinfonía? Pero nunca tan hermosa como usted. Una sinfonía no, pero un vals, ¿me lo promete? Prometido. Gracias. ¿No se enojará su novia? No tengo, pero estoy enamorado. Ni siquiera me he atrevido a decirle que la quiero. ¿Por qué? Es como una estrella para mí. Tal vez inalcanzable. Aunque fuera el mismo sol, ¿debiste decírselo? Juventino, sáqueme de la duda. ¿Dónde lo conocía usted? Se lo voy a decir, señor presidente. Con permiso. Fue en la alberca. Ah, ya decía yo que había agua de por medio. Sí, señor. Cuando usted se cayó al agua. Ah, usted fue el mentecato. Sí, señor presidente, pero fue sin querer. Perdóneme. ¿Y yo por qué? Quien lo debe perdonar es mi secretario particular, que fue el que tiró. ¿Cuánto me alegro? ¿Que se alegra? Sí, yo creía que había sido usted. Gracias por sus buenos deseos. Pero no, no fui yo. Fue él. ¿Cuánto lo lamento? ¿Lamenta que no haya sido yo? Ni lo mande Dios, señor presidente. Quiero decir que lamento. Perdóname, señor presidente, pero es que ahorita estoy muy bruto. Eso sí es de lamentarse. Señor presidente, con permiso. Dos sentenciados a muerte piden el indulto. Son desertores del ejército. Es lamentable, pero no puedo concederlo. Se llevaron el equipo propiedad de la nación y lo vendieron. Uno de los sentenciados es hijo de su gran amigo, don Anselmo Reséndiz. Lo siento mucho, pero no puedo hacer nada. La disciplina militar no debe alterarse por motivos de amistad. Está bien, señor presidente. Vas. Ya está. ¿Y la dedicatoria? Oye. Dolores. Este vals le dirá lo que yo nunca podré decirle con palabras. ¿Qué te parece? La dedicatoria muy bien. Pero lo que yo quiero conocer es el vals. Vamos a buscar un piano. Si quieres te lo toco en un tololo. Estoy seguro que sonaría precioso. Pero mejor vamos a escucharlo en el piano de don Marcial. Muy buena idea. Mejor aún. Oye, ¿qué opinas si hoy me le dedicara a Lolita? Que ya era tiempo, hombre. Sí, ¿verdad? Y si me corresponde, nos ponemos una borrachera de órgano. No, acuérdate que ya no tomo. Ah, Dios, conmigo vas a tomar, ¿qué caray, o no? Bueno, pues no la ponemos. Óyeme una cosa. Primero, ¿me preparas el terreno con Lolita? Sí, te lo preparo, sí te lo preparo, pero ya nada de tragar camote. Vamos a ver qué sale. Vamos. Tengo hambre, mijita. No puedes comer. Aunque sea un pedacito de pan, hombre. Te hace daño. ¿Para qué te buscas complicaciones? Me hace daño. ¿Qué diablos traen esos condenados de chamacos con tantos gritos, Juan Manuela? Están jugando, papá. Jugando. Y yo muriéndome. Baja a decirles que se caen ni siquiera mientras se tiro la pata. Ay, chaparrito, no digas eso. Bueno, mientras me muero, que es lo mismo. Está bien, voy a callarlos. Pero cuidado con hacerme más berrinches, ¿eh? Me hace daño, me hace daño. Lo que me hace daño es no comer. No me engañes, muchachos, mi papá está enfermo. Y nosotros no estamos haciendo ruido. Nada más estamos jugando. ¿Pero qué anda haciendo en la calle, Juventino? De mis pecados lo van a agarrar. Era muy necesario salirlo. Pase, pase. ¿Ocurre algo grave? Sí. ¿Qué? Usted habrá pensado
casarse algún día, ¿verdad? Sí, claro. Todas las muchachas soñamos con eso. Y yo, pues... ¿Y usted se casaría con... un músico? Si el músico me quería, ¿por qué no? No, si el músico la adoraba. Sí, sí me casaría. Ahora ya lo sé. Hablando de otra cosa, ¿me presta su piano? Quiero tocar este vals. Pero ahora... yo por mi parte encantada. Pero mi papá sigue muy enfermo. Precisamente bajé a callar a los muchachos que estaban haciendo mucho ruido. Siento mucho que se haya puesto tan mal. Si quiere, déjeme el vals. Es igual, ¿no? Mañana o pasado lo vendrá a tocar. No, tiene que ser ahora mismo. Bueno, si quiere, pase. No, sería una impertinencia. Mejor que Pepe le diga... algo. Y a ver si usted contesta que sí. Nos veremos. No, no se vaya, Juventino. Que Pepe le acabe de decir lo que yo empecé. Mejor sigue tú. Si ibas muy bien. No, Pepe. Esta es cosa en la que no... no quiero estar presente, hombre. Bueno. Dígamelo de una vez. Lolita. Entonces debes saber que... ¿Con quién hablas, hija? Con Pepe Reina. Sigue hablando, Pepe. ¿Qué más? Ya no. Lo que te tengo que decir no lo tiene que oír tu papá. No. No. ¿Qué cosa le tiene usted que decir a mi hija que yo no puedo oír? Ay, don Marcial, tiene usted oídos de tísico. Dígaselo a mi papá. Pero, Lolita, ¿cómo se lo voy a decir a tu papá si tú eres la que debe de oírlo? Bueno, si quieres me voy a la calle para que platiquen a gusto. No, don Marcial, no faltaba más. Se lo diré, pero nomás que... pues, Yo lo voy a decir, papá. Vino Juventino a tocar un vals que me dedicó. Quería declarárseme. Yo le dije que estabas enfermo. Se fue y le encasquetó el lío a Pepe Reina. ¿Tú quieres a Juventino, verdad, mija? Sí. Siempre lo he querido. Pero, Lolita, un momento. Tú no sabes. Tú no debes... Oiga, maestro Alcachofa. Primero viene con que le quiere decir y ahora con que no puede. Es que... Lolita, hay cosas que solo Juventino puede decir. Sí, pero lo principal ya lo dijo usted. Deme un abrazo, Pepe, felicíteme. Mírelo, ya está chillando, viejo llorón. Hombre, tiene usted el alma de parafina. Ni yo que soy su padre. ¿Cómo no voy a llorar si Lolita es feliz? Papá. ¿Qué pasa? ¡Puerco! ¿Qué falta de respeto es esa niña? ¿Eso? Ay, Dios. ¿Cómo viene a dar aquí ese animal? Siéntese usted. Llamaré a la señorita. Doctor, la señorita bajará dentro de un momento. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Perdone, caballero. Me parece que su fisonomía... ¿no es usted Juventino? Sí. ¿Y usted es...? ¡Tú eres Roberto! Casi 20 años sin verte. Y cuéntame, ¿qué es de tu vida? ¿Te hiciste músico por fin? Sí. ¿Y tú? Ya oí que eres médico, ¿eh? Sí. Caballeros, buenas noches. Buenas noches. ¿Se conocen ustedes? Desde la infancia. Fuimos los mejores amigos, ¿verdad? Sí. Juventino, ¿se acuerda que le dije que me había de casar con un mexicano? Sí. Pues Roberto es mi prometido. Roberto. Es un gran muchacho. Ahora que recuerdo, ¿qué tal anda Cirilo con las estrellas? Por los suelos. ¿No le correspondieron? ¿Quién se va a fijar en un pobre músico? Para la mujer que quiero, no existe. ¿Usted tiene muchas admiradoras? Tal vez. Pero únicamente para verme como un payaso. Como un animal raro. Para aplaudirme quizá. Pero no para quererme. No seas pesimista. Ahora que recuerdo, usted tiene una deuda conmigo. Sí, su abanico. No, mi bal, ¿a que no se acordaba? Aquí lo traigo. Con él he querido agradecer a usted que se haya dignado a hablarme, a pesar de ser tan poca cosa.
sea tan modesto, Juventino. ¿Y podemos escucharlo en labios de su autor o es mucho pedir? Pues no ando bien de voz ahorita. No importa. Ande usted, me encantaría oírselo. Bueno, si usted lo quiere. ¿Cómo no? Vamos al piano. Está bueno, con que no me esperaste, Sí. Ya veo que tú estás muy contento. Muy contento. Muy contento. Fíjate que tanto amor. Dolores se va a casar con mi mejor amigo de la infancia. Nos partió la vida. Ella no merece sufrir. No, Pepe. Esas son puntadas de borracho. Vámonos de aquí. Ahora mismo vamos a aclarar las cosas. No lo hagas, no lo hagas. Usted no tiene la culpa, Lolita. Sí, doctor, yo me descuidé. Fue un síncope que nada tuvo que ver con lo que él había comido. No quiero ocultárselo. Hizo usted bien en llamar a un sacerdote. Lolita, ¿qué pasa? ¡Papá se muere! ¡Le dio un ataque! Ya ve, mijita. Tanto cuidarme la panza y me vino a fallar el cocorioco. Juventino. Diga, maestro. Ahora sí me llevó patas de catre. Pero me voy tranquilo, porque sé que quieres a mi hijo. Don Marcial, yo... Tú serás feliz con ella. Es una buena muchacha.
Nomás te pido que no me la hagas sufrir. Te vas a morir, papá. Te vas a aliviar. Vas a aliviarte. Juventino, prométeme que te casarás con mi hija. Que no se quede sola. Se lo juro, don Marcial. Juventino mío, esa maldita melodía tiene la culpa. No la persigas más, no la busques, está enferma. No toques. Está bien. Si te molesta, ya no volveré a tocar. No, mi vida. Si quieres, puedes seguir tocando. Pero no te enojes conmigo. Quiero verte como cuando me hiciste mi vals. ¿Te acuerdas? ¡Cállate! ¡No cantes eso! ¡Cállate! Perdóname, estoy loco. La música ha sido mi maldición. Nuestra maldición. No, Juventino. Gracias a la música nos conocimos. Y gracias a ella hemos vivido. Sí, hemos vivido en la miseria. A tu lado no hay miseria, Juventino. ¿Sabes? Quisiera decirte algo. Algo que yo creo que va a aliviar un poco tus penas. ¿No adivinas? Nuestro cariño va a dar su fruto. Se llamará como tú. ¿No te alegra? A mí me ha vuelto loca del gusto. Vamos a tener un hijo, Juventino. Jamás eso nos faltaba. Una fábrica de encuerados. ¡Juventino! ¡Estás loco! ¡Tú no te metas! ¡Sí me meto! Pídele perdón. Pídele perdón a Lolita por lo que le has dicho. Te lo exijo. Me lo exiges. Es. Mira, lárgate. Lárgate si no quieres que olvide que eres un viejo inútil y te saque de aquí a patadas. Yo soy un viejo y puedo soportarlo todo, pero ella no. Lolita no. ¡Sal de aquí! Si no quieres que ella sepa toda la razón de tu nobleza, estúpida. No, Juventino, no. Tu esposa me merece más penas. Yo me voy aunque estoy en mi casa. Pero piensa lo que haces. No le hagas caso, mi padrino. El que sabe de tus sufrimientos. Desquita tu dolor conmigo, pero no sufras. Déjame. ¿Otra vez? Sí. Eres un cobarde. ¿Cobarde porque no respondí a tu manotazo? Pues... Sí, pega. Pega fuerte. Pero después tienes que oírme. ¡Pega! Defiéndete, infeliz. No soy yo. Es ella. Te lo advertí. ¿Qué necesidad tenías de meterte en mi vida? La misma necesidad que tendrá tu hijo. Si algún día le faltas tú de que alguien que lo quiera como yo a ti, le grite su locura, su ceguera. Déjame. Sí, Juventino. Estás ciego. Tratas de vivir de recuerdos estúpidos. Y yo tengo que gritarte la verdad, aunque me mates. Tienes que comprender que si hay un momento en que la mujer merece veneración, cariño y respeto, es cuando va a ser madre. No le niegues a Lolita el orgullo de hacerte padre. No le niegues el consuelo de decirle al oído que la quieres, aunque sea mentira.
Sí, Juventino. Un hijo es la respuesta que Dios da a tus besos, a tus ansias, a tus penas. Un hijo es la voz de Dios en el cuerpo de cada mujer que se hace madre. ¿Qué te importan la fama y los aplausos si no hay a quien llevárselos para que los goce como si fueras tú y más allá de ti? ¿Qué importan las penas si no hay por quién aliviarlas? Un hijo Juventino, un hijo con tu propia sangre. No renuncies a él y no desprecies a la santa mujer que te va a dar ese orgullo. Tienes razón. He vivido sin entender la vida y tú me has abierto los ojos. Hasta el sacrificio de mi madre me he olvidado. Ella murió feliz porque le alentaba mi triunfo. Yo no sabía entenderla. Perdóname, Pepe. Me hacían falta tus gritos. Me hacía falta el padre que por un momento le quise negar a mi hijo. Perdóname. Lolita. Perdóname, Lolita. Perdóname, no merezco que me quieras. ¿Cómo que no merezco? Usted es un genio. Y mi padre, que en paz descanse, decía que los genios viven en medio de la tormenta. Pues si es verdad eso, Dios quiera que nuestro hijo no salga genio. Pobrecito, ¿te imaginas? Al contrario, genio para orgullo de su padre. Un chamaco. Un hijo. Eso es lo que me hacía falta para que cambie un poco la música de mi vida. Sí, será una bellísima sinfonía de chillidos con su abertura de pañales. Yo le enseñaré a tocar el piano. Y el violín. Y yo el toda noche. Un hijo. Nuestro hijo, Lolita. ¿Te das cuenta, Pepe, lo que significa un hijo? Todo. Lo más todo. Sigue, sigue.
así llegar al pueblo. Es maravilloso. ¿Qué nombre piensas ponerle? No sé. ¿La escribí junto al manantial? Manantial, no. Esto habla de grandezas, de inmensidad. Es como el mar, como las olas. Como las olas. Aquí tiene el original dedicado a usted. Y quiero que también conserve una copia de la instrumentación. Gracias. Ahora editarlo. A que se haga famoso. A que lleve el nombre de México por todo el mundo. Yo me voy de viaje, Juventino. Espero que a mi regreso hayas ganado fama y dinero. No importa lo que me paguen. Este vals sí necesita salir. Bueno, siendo así, firmen este papel y le daremos algo a cuenta. ¿Cuánto? 15 pesos. Hombre, 15 pesos. 17 pesos. No interfengas, por favor. Maya. ¿Dijo 17 pesos? Sí. Pues que sean 17 pesos. Bueno, ya está firmado. No le acercamos a cuenta, hombre. Necesito mucho dinero porque voy a ser papá. ¿O mamá? ¿Cómo sabes si va a ser niño o niña? Dame tu cigarro. Ya no tengo. ¿Qué pasa? Nada. 4 horas. ¿Y nada? 4 horas y media. ¿Tardará mucho? Pues, no sé. No, no, no entres. Es que tengo una nerviosidad que de buena gana me echaba a correr. Es que va a ser Nenita la viajera. Las mujercitas siempre son más calmudas. Nada de Nenita. Pobre como su padre. Si no, mira los juguetes que le compré. Su tambor, su valero, su careta, su casco de soldado, su pelota. Y su corneta. Oye, ¿y ese paquete qué es? Mi regalo para la mujercita. Muy bonito. ¿Te gusta? Fue uno de esos casos imposibles. La vida de su esposo estaba primero y tuve que sacrificar al niño. ¿Por qué mató a mi hijo? Yo quería a mi hijo. Señora. Mi vida no importaba nada. Si pudo salvar al niño, ¿por qué se lo quitó? ¿Por qué? Pensé que a su esposo le importaría más usted. Perdóname. No. Perdóname tú a mí que no he sabido darte un hijo. Búscate a otra mujer. Yo ni para eso sirvo. No digas eso, Lolita. ¿Qué me importa un hijo? ¿Qué me importan todos los hijos del mundo? Si te tengo a ti. Si te quiero a ti, que eres tan bueno. Repite eso, Juventino. Repítelo. Tenía tantas ganas de oírtelo decir. Aunque fuera una vez. Dime que me quieres y yo te daré un hijo. Aunque para ello tenga que morirme. Sí, te quiero con todo mi corazón. Pero... Caray, ¿cómo ha progresado esto? Van a ampliar al triple, ¿no? Adiós, señor. Adiós, muchas gracias. Pasen por aquí. ¿Qué desean? ¿Tenemos pianos, instrumentos de cuerda, álbums de música? Venimos por lo de Sobre las Olas. ¡Oh, un exitazo! Hemos vendido miles de ejemplares. Es el vals que ha batido todos los récords de edición, ¿ya? ¿Un purito? No, gracias, no fumo. ¿Un purito? Gracias. Nos lleva dado más de 100,000 pesos. Todo. Todo esto que viene aquí ha salido de ese maravilloso vals. ¡Es precioso! ¿Y cuántos ejemplares les damos? Yo soy Juventino Rosas, el autor de ese vals. ¡Ja!
Pues que ya no se acuerdan de mí. Ah, sí. ¿Qué se le ofrece? Mi esposa está enferma y necesita un poco de dinero de mis regalías. Amigo Juventino, ese vals ya está pagado. Totalmente liquidado. Pero si solo me dieron un anticipo. De 17 pesos. Pues el recibo no dice nada de anticipo, ¿verdad, Mayer? No dice, Levin, no dice. Porque ustedes lo habrán cambiado. Además, 17 pesos está muy bien pagado por un plagio. ¿Un plagio? ¡Suéltelo! En Europa han salido muchos compositores que se atribuyen la paternidad de ese mal. Son ustedes unos ladrones, unos... ¡Claro, Juventino! Esto hay que denunciar a las autoridades. Un momento. ¿No son las autoridades las que buscan a un desertor? ¡A Juventino Rosas! Ah, entonces de eso se están aprovechando. ¡Desgraciado! ¡Socorro! ¡Señor Rosas! Con todo dolor de mi corazón te aconsejo que te vayas de México. Ese contrato que te ofrecen para ir a Cuba es providencial. ¡Acéptalo! Te acusaron, por todas partes te buscan, por el bien de Lolita. Acepta ese contrato. Tienes razón. Me tienen acorralado. Ya me cansé. Lolita, nos vamos a Cuba. Como tú digas, Juventino. ¿Quién será? Espérate. Juventino Rosas. Soy yo. ¿En qué puedo servirles? No, señor, es aquel. Acompáñenos. Gracias, Pepe. Ya me tocaba. Lo siento por ella. No tengas cuidado, Juventino. Pronto estaré contigo. No, Lolita. Eso no. Pepe. Cuídala mucho. Si no vuelvo, no la desampares. ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar! Pobrecita mía. Justificar su conducta. Sí, señor presidente. No merezco vivir. Soy un desertor, un fracasado, un mal esposo, un mal amigo. Pero es usted un gran músico. ¿Tiene usted traje de etiqueta? Esto es lo único que me queda, pero... Que le entreguen al señor ropa de etiqueta y preséntenlo esta noche a las 10 en Palacio. Sí, mi general. Distinguidas señoras, excelentísimos miembros del cuerpo diplomático, muchos de ustedes conocen a doña Calixta Gutiérrez de Alfaro, protectora de artistas. Pues bien, he recibido una carta de ella en que me dice que el vals sobre las olas, que todos hemos cantado alguna vez, está triunfando en Europa, pero que se ignora que ese vals es de un mexicano. Aprovechando esta velada de Año Nuevo, he querido que ante los representantes de todo el mundo escuchemos este vals dirigido por su autor, Juventino Rosas. Acérquese, Juventino. Sobre los atriles está la instrumentación que le dejó usted a doña Calixta. Dirija usted su vals y no haga quedar mal a México.
Yo sabía que ese vals lo compuso el austriaco Max de Cherburgo. El autor de Sobre las olas es Franz Lender. Thank you.
Cristo les desea un feliz año nuevo a todas las naciones del mundo. Carmelita, feliz año nuevo. Sorprendió al señor presidente, esa música es europea. Tiene todo el escribir en ese. Es fácil saludar con sombrero ajeno. Un mexicano no puede escribir esa música. Hermoso es su vals, señor Rosas. Sí, pero me largo de México para siempre. Dios reciba en su seno el alma de Juana Dolores Morales de Rosas. El mar le dé eterna sepultura. Lord. Este fue un golpe más de la vida contra Juventino. Lolita quedó entre las olas para siempre. ¡Miren! ¡Ya fue el barco en la bocana! ¡Vamos a recibir a Juventino Rosas! Esta es la medalla al mérito artístico que le confiere el gobierno de la República a Juventino Rosas. Destaquen en sus informaciones que más de 2,000 niños entusiasmados han venido a recibir el barco. Y que los cadetes de la gloriosa escuela naval, en traje de gala, han formado la valla de honor. ¡Ya atracó el barco! Juventino, aquí está México que te quiere mucho. Esta es tu patria, Juventino. Esta es tu patria que te recibe con un beso. Bésala tú también, olvidando los rencores y olvidando las amarguras. Cuba entrega a México las cenizas de Juventino Rosas, muerto en Batabanó el día 9 de julio de 1894. ¡Viva Juventino Rosas! Juventino, amigo mío, hijo mío, tu música traspasará las distancias y las fronteras. En alas de la gloria, sobre los años, sobre los vientos, sobre las nubes, sobre las nieblas, sobre la bruma, sobre